Grabando pues el primer capítulo de la tercera temporada. Esta tercera temporada primero va a ser un bombazo. Nos van a pasar mogollón de cosas. Va a ser muy divertida, va a tener acción. ¡Elena! En uno de los sueños tiene su sueño, es que estamos todos muertos. Lili nos va a decir que vamos a morir todos, sí o no. Sí o sí. Por las premoniciones de Blanca nos damos cuenta que no va a cambiar, va a ser así siempre. Y que Jimena va a haber un día en el que se vea en la tesitura de decidir entre su hija o sus hijos adoptivos. Ya te he dicho dónde están los niños, ahora dame a mi hija. Entonces, ahí es cuando Jimena decide que se tiene que ir. Y tomamos la decisión de separarnos. Estudio de sonido, terminando la despedida de Jimena, y como es algo tan importante en la serie, tan importante para todos nuestros fans, hablamos con César, que es nuestro compositor, que está en Los Ángeles, pues hablamos de hacer algo especial para la música de este momento. Hemos trabajado con una chelista, Irene, que ha venido desde Londres para grabar con nosotros este tema del adiós de Jimena. El final, la última secuencia, muy muy triste. Creo que va a quedar bonito. ¡Te queremos, Angie! Te lo quiero muchísimo, muchísimo. Que me siento sumamente afortunada de haber tenido la posibilidad de trabajar aquí. Siento que lo que ha habido ha sido amor y compañerismo. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe lo que pueda pasar, ¿no? Y espero volverlos a encontrar en algún momento. Ha sido una compañera extraordinaria. He estado contentísima con ella. Y esto que se vaya de la serie es como un golpe fuerte para mí. Y esperemos que vuelva algún día. Que te vamos a echar mucho de menos. Vamos a echar de menos tus tonterías, tus abrazos, tus besos, tus mimos. Angie, que eres mi mamá, que voy a ser tu pupilo, me dejas responsable de toda la casa con toda esta panda de cafres, que bueno, que te quiero mucho, que eres una mami para mí, una amiga y bueno, que espero que coincidamos en otra cosa y que te vamos a querer siempre y aquí te estamos esperando. Pero para que te hagas una idea de lo que te voy a echar de menos, quiero decirte que en esta secuencia que yo lloraba porque me separaba de Jimena, no he tenido que trabajar nada emocionalmente. Simplemente he pensado que mi amiga y compañera Angie Cepeda se iba de la serie. Y eso me ha provocado la emoción y por eso me he saltado de llorar. Eres la mejor. Un beso. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Mucho amor, muchos besos y mucho agradecimiento a todos ellos y que nos seguiremos viendo en otros proyectos seguramente.